encontramos esta noche en la Cruz Roja, edificación construida a finales del siglo XVIII. En este lugar funcionó también como cárcel de mujeres y se cree que hubieron varias torturas en el lugar. Por eso creemos de que en las Bartolinas que se encuentran al fondo vamos a encontrar algún tipo de energía o de algún tipo de actividad, ya que hubo gente que sufrió mucho en el lugar, ¿verdad? Sí, realmente hay muchos compañeros que han afirmado que por las noches, más que todo la madrugada, sale, han visto una monja acá en el patio, en el edificio. Incluso un compañero de inclusión social vio a una niña que estaba sentada en el lavamanos del baño de hombres. Y se han escuchado murmullos, ¿verdad?, de la niña, que la han escuchado llorar y que han escuchado los pasos, ¿verdad?, en los pasillos del edificio. ¿Ahorita dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a la Bartolina. En esta área es donde se da la capacitación de incendios, de cómo utilizar extintores. Y lógicamente se utilizan gasolina para provocar fuego, ¿verdad? Para simular. Para simular, hacer simulacros y lógicamente apagar el incendio. Y es una parte donde más se ha escuchado que hay mucha presencia paranormal, ¿verdad? Pero vi una cara, se lo juro por Dios. Sí, una cara. Te creo. Me siento, cuando tú dijiste eso, me siento mal. Salgamos. Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Vení? Tranquilo ya. ¿Vení? La cara del espejo. ¿Vení? Sí. Vi la cara del espejo. Sí.